Estoy haciendo un pequeño resumen de las cosas que se aprobaron o se rechazaron en el Consejo Constitucional. Hubo largos días de pleno, estuve todos los días desde el ex Congreso Nacional haciéndole seguimiento a esto. Y bueno, terminaron con un texto aprobado que pueden ir a buscar en mi cuenta de Twitter, lo subí. Ahí está el link para que vayan a ver el texto completo. Todas las normas aprobadas. Ahí van a cambiar un par de numeraciones, pero eso es el texto final. Y vamos a ver, la secretaría no va a hacer demasiados cambios. O sea, van a ser solo formales, así que da lo mismo. Upsi. Ya. Pero, ¿qué pasó? A ver, se terminaron las votaciones. Tenemos un primer borrador con 17 capítulos. De los 14 originales se agregaron 3. Defensa Nacional, que viene con Fuerza Armada. Seguridad Pública, que viene con las policías. Carabineros, la Policía de Investigaciones y una Policía Fronteriza que vamos a hablar. Y además el capítulo de Defensoría de las Víctimas que venía del anteproyecto, pero como un epígrafe dentro del Ministerio Público y ahora es un capítulo propiamente tal. ¿Qué se aprobó entonces? ¿Cuáles son los contenidos que se aprobaron? Libertad de elección en salud, que algunos acusan que es un voucher. Libertad de elección en pensiones, que algunos dicen que es la constitucionalización de las AFP. Y libertad de elección en salud, que es, según los oficialistas, constitucionalización de las ISAPRES. Además, se aprobaron cosas filopopulistas o populistas, como que los migrantes que pasen por pasos no habilitados van a ser expulsados en el menor tiempo posible. Menor tiempo posible, eso es poesía, porque al final tiene que haber un procedimiento judicial o administrativo. Y en eso queda esto, poesía. Pero también ya no le podemos decir la enmienda Punta Peuco, pero hay un artículo que manda a prisión domiciliaria a los enfermos terminales y que no sean un peligro para la sociedad. Claro, igual también entra los Punta Peuco en vez de, ya no tiene edad. Ya, porque antes era 75 años, ahora son solo enfermos terminales y no ser un peligro para la sociedad. Y ahí quizás también intentan entrar los Punta Peuco. Y me quiero hacer cargo de una. De un argumento que usaba las izquierdas sobre que esta es una constitución antimujeres, porque no tiene derecho, porque no tiene paridad. Y hay un cambio en el derecho a la vida, que está que el Estado defiende el derecho a la vida de quién está por nacer y no de qué está por nacer, como dice la Constitución vigente, que podría influir en las tres, en la constitucionalidad de las tres causales de aborto. Esos son los highlights que yo podría levantar. Hay más, por supuesto, y en mi canal de YouTube va a estar el análisis completo de, no de cada una de las normas, pero sí de más contenido, más profundo en este tema. ¿Qué va a pasar? Se terminó el miércoles de votar en el Consejo Constitucional y el sábado comienza a trabajar la comisión experta para hacer las observaciones. Tienen plazo hasta el jueves de la otra semana. Yo creo que voy a trabajar el fin de semana largo en eso, así que ahí vamos a estar. Y después, estas observaciones llegan al Consejo, viernes, lunes, quién sabe. Y esas observaciones se ponen en votación, una a una. Las formales se votan en un bloque, pero las de fondo, las importantes, se votan una a una. Y se aprueban con 30 votos a favor. Eso quiere decir que necesita a republicanos sí o sí. O 33 votos en contra para desecharlo. Todo lo que esté entre medio, que no reciba ni 30 votos a favor ni 33 en contra, todo eso va a la mixta que va a ser un trámite posterior con 6 expertos y 6 consejeros que los vamos a estar revisando en este mismo canal. Así que ese ha sido un resumen de lo que pasó en los plenos.
Vamos a tener un análisis exhaustivo en mi canal de YouTube y en Twitch, así que vayan a verlo. Nos vemos.